Félix Cárdenas, del equipo GW Chimano, líder del clásico RCN Comcel. Buenos días, aquí en Manizales, y cuéntenos pues cuáles son las expectativas prácticamente en esta etapa que va a definir el título. Buenos días, las expectativas son las de estos 9 días, con la misma ilusión de que partimos en Bucaramanga, la tenemos hoy. Estamos a 2 etapas de ganar el clásico RCN y no, la moral sigue igual, como decimos, se acabaron los repuestos de los compañeros que estaban ahí, me toca asumir el liderato, estamos en muy buenas condiciones y yo creo que no va a pasar nada hoy en Jericó. Muchas gracias, me encuentro muy contento con la carrera que he venido realizando. Hoy es el día seguramente más difícil de todo el clásico RCN. Tengo una motivación grande porque pues yo mismo esperaba pronto estar un poco más atrás y como que al pasar de los días me he tomado más confianza, creo en mis capacidades y bueno, estar a 30 segundos del primero en la clasificación general pues me da todas las puertas abiertas para aspirar al título. Buenos días a todos los oyentes de la revista Mundo Ciclístico. Bueno, una etapa hoy crucial, ¿no? Creo que donde se define el clásico. Nos encontramos bien, motivados, ¿no? Y intentar pelear hoy por el título. ¿Sería histórico conseguir en el mismo año vuelta y clásico? Sí, sería algo histórico para mi equipo y para mí, ¿no? En lo personal, siendo tan joven, en el mismo año lograr 2 carreras tan alto prestigio, creo que sería magnífico para mi carrera como deportista. Every time I think of you, I just can't stand it anymore. That's why I'm asking you to turn around and get out of my way. Enough's enough. Would you get out of my way? Enough's enough. Enough, 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 enough.
think of you, I just can't stand it anymore. That's why I'm asking you to turn around and get out of my way. Enough's enough. Would you get out of my way? Enough's enough. Una bonita etapa, gracias a Dios pude ganar. Quiero dedicársela a Dios, primero que todo a mi mamá y en fin a toda la afición del ciclismo y en general a toda la gente que nos ayuda para estar representando al departamento de Boyacá. Freddy, ¿la estrategia de hoy salió para el equipo de Boyacá atacar en la montaña? Sí señor, se ha planteado que si me sentía bien junto con Fernando Camargo íbamos a atacar de la Virgen para arriba. Ya conocía la etapa y bueno, ataqué, me sentí muy bien y gracias a Dios se dieron las cosas. Luis Alfonso Oseli, director técnico del equipo GW Shimano, la juventud al poder, estábamos diciendo en el clásico RCN. Sí, la verdad, muchas gracias, un saludo muy especial para todos los televidentes, muy contentos de esta excelente etapa que hizo Feliz hoy, creo que se defendió muy bien y esperamos que mañana podamos llegar a Envigado con el liderato y con el título de la carrera. Gabriel Aristizábal, ¿usted creyó en este proyecto de GW Shimano y ya se están dando los resultados? Sí, hace como 4 años, 5 años, llegó don Javier y Luis
a pedirnos el favor, que varios ciclistas antioqueños, como 15, no tenían equipo y nos dijeron que apoyáramos la Liga de Antioquia. Esto se debe a eso, lo hemos apoyado hace 4 años, empezamos con un clásico RCN hace 4 años y desde eso estamos muy motivados apoyando a todos estos ciclistas. Lo que falta en Colombia es apoyo para el ciclismo y para el deporte. Eso debían exigir a todas las empresas, que una parte del presupuesto lo invertamos en apoyar toda esta gente. Apoyando tanta gente, erradicamos la violencia y tendríamos grandes futuras estrellas. Félix Cárdenas, del GW Chimano, virtual campeón del clásico RCN. Buena etapa y se pudo defender el liderato. Sí, etapa dura, difícil, ¿no? Con muchos accidentes, con muchas caídas, con muchos ataques y una subida que requería de mucha resistencia, de mucha preparación, de mucha experiencia. Y llegamos aquí afortunadamente sin problema, con la camiseta, sin perder tiempo, que es lo importante. Creo que hoy hemos dado un gran paso para la victoria. Félix, háblenos y relátenos esa defensa que tuvo en los últimos kilómetros frente a Sergio Luis Henao y por qué no pudo despegar al final. Sí, Sergio se encontraba muy bien, ¿no? Había atacado montaña y era uno de los que le podía bajar su casilla en la clasificación. Con lo cual yo estaba muy tranquilo porque montaña estaba a más de 2 minutos. Sabía que en una subida como esta era muy difícil sacarlos, pero también era consciente de que Sergio Luis tenía que defender su segunda plaza y había que estar era con él quien era más cercano a la general. ¿Cómo lo despegó al final? No, él conocía muy bien acá. Estuve a rueda dejando una pequeña distancia y se cayó faltando unos 300 metros en una curva y no tuve estuve afortunado para no caerme ahí y poder llegar sin problema. Ven muy cerca.